Y el nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nombró a su primer gabinete ministerial, el cual está compuesto en gran parte por personas jóvenes, mujeres, brindándole la oportunidad a nuevas generaciones para gobernar en un país asediado por el crimen y que requiere de importantes reformas a nivel económico y energético para garantizar su sostenibilidad. Durante una ceremonia celebrada en el Palacio de Carondelet, el presidente Daniel Noboa designó a 21 ministros. Sin embargo, aún hay secretarías y ministerios vacantes. Una de las carteras sensibles corresponde al Ministerio de Defensa, que volverá a ser encabezado por un civil, Giancarlo Lofredo, experto en seguridad y quien a horas de posesionarse ya ha sido cuestionado. Daniel Noboa afirmó a la prensa que la foto oficial con el gabinete completo será el domingo 26 de noviembre. Importante decirlo. Ahora, el presidente Noboa también deberá nombrar o ratificar a los gobernadores de 23 de las 24 provincias de Ecuador. Y en estos momentos me voy a comunicar con Pedro Velasco, asambleísta por el movimiento Avanza Ecuador. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, asambleísta? Un placer tenerlo. Muchas gracias, un gusto saludarle, Carmen, a la distancia. Igualmente, yo debo empezar esta entrevista con lo que ha pasado en el día y no sé si usted, me gustaría conocer sus reacciones, sus impresiones sobre este comunicado que se ha lanzado, me parece, en la última hora, donde se afirma que la vicepresidenta va a ser colaboradora para la paz en Israel y de esta manera precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina. Estamos hablando de la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Cómo entender esto comunicado, por favor? Bueno, hay que entender con calma, con tranquilidad. Yo pienso que el mundo exige reconciliación entre los países. Necesitamos paz para progresar, para tener estabilidad interna y externa. Y si el Ecuador puede contribuir a través de una de las principales autoridades en este proceso de pacificación de esta zona conflictiva, pienso que hay que darle todo el apoyo y el impulso. El presidente de la República tiene todas las facultades para delegarle atribuciones, competencias, porque eso está establecido en la propia Constitución. Y si es una de las facultades que le está otorgando para que colabore temporalmente en este proceso, hay que apoyarle. Ahora, ¿hay crispaciones dentro del gobierno de Daniel Noboa? Porque ayer trascendió de que no fue invitada la señora Verónica Abad precisamente a la toma de posición del gabinete ministerial. ¿Es así o no es así? A veces los comentarios de inicio de un gobierno siempre pretenden descalificar, y eso no es aquí en el Ecuador, es en Latinoamérica y en el mundo. Hay que darle tiempo para que se vaya viendo si es que estas relaciones se consolidan, si estas relaciones entre los dos mandatarios del Ecuador se fortalecen, y más bien mirar cuáles son las atribuciones que la propia Constitución del Ecuador le puede conferir a través del presidente de la República, y mirar que ese rol lo cumpla como tiene que hacerlo siempre, mujer capaz, mujer joven, que tiene un reto como Daniel Noboa también lo tiene, y demostrar que es posible una nueva sangre, una nueva generación, enrumbar los destinos de un país que, como bien se mencionaba al inicio, tiene conflictos muy serios. Bueno, entonces, escuchándolo, entiendo, asambleísta, que usted está de acuerdo, pues, de esta posición, de esta dirección, resolución por parte del presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, de asignar a la vicepresidenta como única función, porque acá lo dice claramente, y eso es lo que llama la atención, como única función de ser colaborada para la paz en Israel. Entiendo que esa es su perspectiva. Más allá de que yo esté de acuerdo, yo solamente comento el dato de información que usted lo saca, porque... Y hay reacciones también en estos momentos, me parece, sí. ¿No? Por ejemplo, sí. Ahí tenemos a Gabriela Sommerfeld, la canciller. Felicitaciones a la vicepresidenta Verónica Abad, gran responsabilidad sobre temas de gran importancia global. Bueno, va en la misma línea que usted también está comentando en estos momentos, pero claro, también hay otra ala que, eso es importante decirlo, asambleísta, que están criticando esta decisión del presidente, por eso también es importante conversarlo. Sí, y yo le decía que más allá de que yo exprese mi criterio, es facultad exclusiva del presidente de la República el generar o otorgar atribuciones. Esto puede traer cola, desde luego, puede traer muchas interpretaciones, pero no quiero yo poner leña al fuego, sino al contrario, mirarle del lado positivo, que en un conflicto a nivel mundial
se tome en cuenta a nuestra De vicepresidenta, me acuerdo. parece algo importante. De acuerdo. Tenía que empezar con eso porque es la noticia del día, asambleísta. Ahora volvemos al trasfondo. Vamos al tema del gabinete ministerial. De acuerdo, a favor, sobre los protagonistas, los rostros de este gabinete para estos 17 meses que tiene por delante Daniel Noboa. Ayer en el acto de posesión del presidente de la República mencionaba que hay que dejar atrás esa política tradicional, esa política vieja que podría estar en algún momento pretendiendo reeditarse. Y ese dejar atrás significa también un cambio generacional, que es bueno, que es positivo. Los jóvenes son la nueva sangre, son esa nueva piel que está añorando cambios y oportunidades. Y esta va a ser la oportunidad de oro, la oportunidad histórica con Daniel Noboa a la cabeza y todo su equipo para demostrar que se puede ser honesto, transparente en la política y que esos principios se los puede aplicar en cualquier espacio. Yo pienso que demos esa oportunidad y qué bueno que lo haya hecho Daniel de que renueve casi en su totalidad, porque ¿qué estamos acostumbrados especialmente en los países de Latinoamérica? Mirar los mismos rostros. Si un ministro fue de un gobierno, lo vuelven a reeditar en otro, lo vuelven a reencauchar en otro gobierno. Y eso no creo que está bien, porque hoy la globalización, el mundo actual exige precisamente muchos conocimientos, mucha actualización y los jóvenes están precisamente en esa onda. Cuadros técnicos importantes, jóvenes profesionales, otro tipo de generación. Pero del otro lado también está el Parlamento, ¿no? El Parlamento es sustancial para hacer reformas. Y sin el apoyo del Parlamento, la cosa tampoco no funciona. Bien lo sabemos aquí en el Perú. Ahora, el papel del Parlamento, el papel de los asambleístas para estos 17 meses, ¿considera usted que es un papel importante, vital también de acompañamiento a las políticas que quiere implantar Daniel Noboa? Es fundamental, y usted ha dicho una gran verdad, no solamente en Ecuador, sino en muchos de los países hay que trabajar de la mano ejecutivo-legislativo, el presidente con el parlamento. A veces encontramos divorcios insustanciales que no llevan absolutamente a nada, más bien a obstaculizar una labor de gobierno, a frenar iniciativas legales, a no impulsar proyectos que son urgentes y emergentes en un país. Si acá el presidente de la República está dando la oportunidad de que trabajemos en esta ocasión juntos, con discrepancias desde luego, con divergencias como tiene que ser la democracia, pero sí pensando en qué es posible una gobernabilidad y qué es posible sacar adelante un país cuando se depongan actitudes e intereses personales o grupales y pensemos siempre en los intereses nacionales. Ese es el desafío que tenemos. Ahora tenemos la gran oportunidad también desde el legislativo de demostrar que somos una clase política civilizada en los términos mejores entendidos, de que más allá de las discrepancias político-ideológicas también están los intereses del país y podemos hacer este trabajo articulado y armonizado. De acuerdo. Ahora, el proyecto sustancial que usted considera que debe ponerse ya sobre la mesa en este tiempo estrecho, por cierto, que tiene, ¿cuál debería ser? Ya habló de algunas reformas tributarias, eso lo ha dicho el presidente, pero desde el Parlamento, ¿qué se está gestando, qué se viene conversando ya? Hay algunos temas fundamentales y urgentes, prioritarios en el Ecuador. Además de los que usted menciona, que el presidente ya los va a enviar en la próxima semana, más tarde el día lunes, que es un tema tributario que va a permitir beneficios para los empleadores, para los industriales, emprendedores, para que obtengan beneficios tributarios siempre y cuando generen plazas de trabajo. Estaríamos cumpliendo una de sus propuestas, que es generación de trabajo, especialmente empleo juvenil. Y el otro, por el problema serio que tenemos, que es el tema energético, el tema de electricidad. Estamos viviendo racionamiento, estamos viviendo molestias de suspensiones temporales y eso afecta al desarrollo y a la economía. Por lo tanto, estas dos iniciativas van a venir con el carácter de urgente. Pero aparte de eso, desde el legislativo ya debemos empezar a trabajar en temas prioritarios, como es el tema de seguridad, la seguridad que se volvió el punto candente de nuestro país por las consecuencias que son conocidas a nivel de nuestra región, presencia de bandas criminales, de carteles, de delincuencia, de crimen organizado, de vacunas, de extorsión, de secuestros. Eso necesitamos darle un tratamiento urgente. Y lo otro, reactivación económica, garantizar una buena educación, salud para la población ecuatoriana y otros de despegue que necesitamos inmediatamente. Así es que temas podríamos pasarnos toda la tarde comentándolos, pero solamente le menciono los prioritarios, los que deben estar en la agenda legislativa y en la agenda ejecutiva.
Perfecto, yo le agradezco mucho al asambleísta por el Movimiento Avanza Ecuador, Pedro Velasco, primero por sus impresiones, por este comunicado que, bueno, va a generar reacciones de todo tipo, seguramente, y en las redes sociales estamos muy seguros de ello, pero también pues de lo que viene para Daniel Noboa y también para el Parlamento en esta nueva gestión. Por cierto, que les vaya muy bien y esperamos que sea exitoso porque el hermano país vecino de Ecuador también necesita un reflote y medidas impactantes en el tema de seguridad ciudadana, que nosotros también lo estamos viviendo como peruanos. Muchas gracias al asambleísta por su tiempo aquí en DENUS. Muchas gracias, Carmen. Hasta pronto.